Este es el microinformativo del CUC. Te invitamos a conocer la información general de las actividades de esta semana. Este lunes 12, los estudiantes beneficiarios con beca cero deben entregar la bitácora que evidencie la conclusión de las horas beca en la unidad de trabajo social. Del 12 al 23 de agosto se llevará a cabo la recepción de requisitos de candidatos a representante estudiantil ante el Consejo Directivo por parte del Tribunal Electoral Estudiantil para las elecciones del mes de septiembre. Ser mamá es un trabajo 24/7. Estudiar, trabajar y llevar las riendas del hogar no son tarea sencilla. En el Día de la Madre, enaltecemos el trabajo de nuestras estudiantes y compañeras, quienes dan vida en cualquier espacio en el que se desenvuelvan. Caminos Cartaginés, del artista Mario Alberto Hernández, se expone en el edificio de aulas hasta el 30 de agosto. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el CUC.